Todos somos diferentes y tenemos capacidades diferentes y tenemos sueños diferentes. Pero la relación entre unos y otros debe establecerse en términos de equidad y de igualdad. En este momento es justo todo lo contrario. Las relaciones son de sometimiento, las relaciones son de dominio. Y ahí es donde encajan las alternativas. Las alternativas de autoorganización, de autogestión, deben ser para todos. Deben ser todo el tiempo. Deben cubrir todas aquellas necesidades que nos permiten crecer y desarrollarnos como seres humanos. Nada de eso está en el marco actual. Y el gran reto, la gran dificultad, por lo menos la que yo me planteo, es cómo transitar de un mundo que agoniza terriblemente enfermo a un mundo diferente. Se apuntaba aquí. No podemos dejar sin atender a la gente. No podemos tener perspectivas de ir hacia otra realidad en la que nos dejemos por el camino a una parte importante de la población. Por lo tanto, las tareas de resistencia deben de conjugarse con la experiencia de nuevas alternativas y en esas formas de resistencia debemos de incluir, a mi modo de ver, ya mecanismos que se contemplen en el futuro. El control de lo público, el control popular de lo público, me parece que es una tarea esencial. En este momento es fácil percibir que hemos sido incapaces de controlar lo público por estar embebidos en lo individual y en lo privado. Hemos aceptado vivir al margen de las decisiones. Hemos aceptado no responsabilizarnos de los sucesos que nos competen. Y ahora pagamos las consecuencias. En esa nueva alternativa, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva debe ser un eje cotidiano. Nada más. Muy bien, muchas gracias a los tres. Yo creo que han expuesto con bastante claridad y brevedad cuáles eran sus argumentos y, bueno, pues damos la palabra a todos los que ahí estáis y a todas las que estáis aquí presentes para que podáis exponer lo que deseéis. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Capitalismo, que algo puede ser igual y siempre.
Entonces, un león herido de lobo no se va a andar con cositas. Entonces, ¿cómo hacer ese frente amplio, en mi opinión, por ejemplo, para defendernos? Ahora la palabra que hacer, dijo Lenin, no tiene más significado que nunca en los últimos 50 años. Yo lo que echo de menos es un sector de la intelectualidad o de, no me gusta, los trabajadores de la mente, yo digo, que se sientan que están en contra de este sistema. Pero no para modificar, digo, para modificar el capitalismo, no para revisionarle, porque si no, al final estamos en la misma. Para que un mundo sea más justo, tiene que ser que ya este sistema lo haga. Entonces, echo de menos yo, a los intelectuales, los que nos han hablado aquí, no sé, como que no echan un paso adelante para un poco acompañar toda esa lucha que está viendo para esto mandarlo ya todo por culo de una forma pacífica. Pero claro, ya está bien. Es que las agresiones todos los días contra los trabajadores en general y encima somos antisistema, si defiendes derechos que son sencillos de defender, que no te dan pagos. Entonces, el momento es jodido, pero había que sobre todo gente con un, porque se habla también de hacer un poco, por ejemplo, un, ¿cómo se llama? Déjame saber la palabra ahora. Una constituyente. Yo me conformaría, pero no para hacer el mismo sistema, claro, sino todo distinto. Pero eso como no se agrupe en gente que está por usar. Porque yo, de luego, para mí, eso ha demostrado que no está en este llegado. Izquierda Unida, bueno, la verdad, no ha pero son un poco sectarios, pero a lo mejor se apuntaban a este sistema de hacer un frente amplio. No quiero enrollarme más por el tema de uso muy largo y que hay que hacer algo, desde luego. Hola, yo lo que quería es preguntar porque se ha hablado mucho de autogestión, de que lo tenemos que hacer, pero yo, por ejemplo, con la edad que tengo yo, eso no lo sé hacer. Creo que se debería de trasladar a la gente. Yo he oído siempre mucho a Eduardo, por ejemplo, que hace muchos años, pues en los 60, por ahí, la gente estaba organizada, la resistencia estaba organizada y conseguían cosas. Había movimientos vecinales que eran muy fuertes. La gente sabía cómo trabajar, pero eso se ha olvidado. Las asociaciones de vecinos ahora ya no sirven para eso. Lo que hay es actividades para los niños, para mecanografía, para no sé qué, ballet y no sé cuántos. Entonces creo que tenemos que aprender, no sabemos cómo hacer eso. Y me gustaría que los que tuvieran experiencia y demás, esto se trasladase. Porque es muy importante el movimiento 15M con las asambleas, pero muchas veces se quedan las asambleas ahí y nadie va. Y creo que es muy esencial estar en las asociaciones de vecinos, pero trabajar en enseñar a la gente cómo autogestionar, cómo saber cómo hacer eso. Y no sé cómo sería posible. Como adjetivo perteneciente a la sociedad,
a la sociedad. Porque quiero decir, si somos capaces de hablar de sociedad con una connotación positiva y de que queremos crear una sociedad mejor, no entiendo muy bien entonces la oposición entre lo social y lo autogestionado. Ya está. Último que se puede recurrir.